Good evening, Esperancita. Good evening, teacher. Hello. How are things? Everything is nice? Super nice. Okay, great. That's good. That's nice. Marisol is here too. Martita Amelia, hello. A ver si están ahí todavía, ¿no? Hello, hi, Marisol. Teacher. Hello, Martita. Hello. How are you? Good evening. Good evening. Ya se va, Martita. Sí, me quiero ir. Tengo sueño. Ok, bye bye. Tengo a ti. Tengo sueño, teacher. Ok. ¿Usted tiene el musicón? Ahorita lo quito. Ah, ok. Ah, usted, ¿verdad? Ah, but in English. That's good. Ah, that's good. Do you like music in English? Sí. Yeah. Sí. Oh, very sí. Good. That's great. That's nice. Eso es bueno. Con la música uno aprende bastante vocabulario, pronunciación, ¿ok? Así que... Y también con la televisión ahora, ¿verdad? Oh, sí, con la televisión. Ajá. Solo que en vez de ponerle subtítulos en inglés, en español, póngaselos en inglés. Ok, ya que la van a ver no por digamos por diversión, sino que por académico, right? Les cuento que cuando yo estaba en la universidad, mi primer año en la universidad, segundo año creo, ya podía un poquito, pero aún así me costaba aún. A mí vinieron de Estados Unidos unos familiares y le trajeron a mi mamá un VH. Y le trajeron tres películas en inglés. Tres películas, me acuerdo, La Máscara del Zorro, la otra no me acuerdo, y otra que se llama, una película que se llama Loco por Mary. Entonces, yo puse Loco por Mary, mi prima de Estados Unidos había venido, ella pues nació allá, y la vimos en inglés, como ella sabía que yo estudiaba inglés, ¿verdad? La vimos en inglés... Y ella se carcajeaba y se carcajeaba. Y yo solo, oh my God, así como que a ver qué dice. Y yo me reía porque me daba vergüenza, ¿vea? Porque yo no entendía mucho. Entonces, bueno, me quedó eso en mis adentros. Entonces, cuando ella se fue, a mí me quedaron las películas. Me dijo que me las regalaban y todo. Bye, qué nice. Y en inglés, ¿vea? Antes no era tan común tener cosas en inglés. Pues lo que le quiero comentar es que esa película, Loco por Mary, yo la vi 7 veces. 7 veces. La primera vez la vi con los subtítulos en inglés y yo compré un cuadernito y ahí iba escribiendo todas las palabras que yo no me podía. Después la busqué en el diccionario para saber qué significaba cada palabra. De ahí al tiempo, a la semana, volví a verla por segunda vez para escuchar cómo se pronunciaban las palabras. Entonces, a mí me costó un mundo, ¿verdad? A la tercera vez que yo ya estudiaba el vocabulario y todo, puse los subtítulos y los leía, pero, o sea, no miraba la película porque leía, entonces como que me perdía, ¿verdad? De lo chistoso. Pero yo ya me empezaba a reír solita. O sea, yo ya la entendía. Ya le entendí. Ajá. A la cuarta vez, yo me acuerdo que puse tirro en el televisor para tapar los subtítulos. Tirro le puse, me acuerdo. Para escuchar y tratar de entender. 7 veces, a la séptima vez, y me acuerdo que ese día me preparé unos panes, me acosté en el sillón, agarré a una bebida y pude ver esa película en full inglés, como dicen. Riéndome, disfrutando la película. Así que... Pero qué bueno, qué perseverante, teacher. Sí, sí. Fíjense que a mí me costó aprender. Me costó aprender porque en ese tiempo no había internet. Tener un libro de inglés era como, wow, o sea, ¿dónde lo compraste, verdad? Ajá. Nosotros lo que hacíamos es en el periódico buscar las cancioncitas que salían ahí en inglés los días jueves, si no me mal me recuerdo. Con una compañera íbamos al centro de San Salvador a buscar los libritos y pues fue algo difícil, ¿me entiendes? Mis papás no tenían la economía
para poder comprarme diccionarios o libros en una librería, sino que pues tenía yo que rebuscarme y la literatura en inglés era bien escasa. Entonces, pues, pero el que persevera, dice el dicho, ¿eh? Alcanza. Así que, y sí, tuve una maestra bastante motivadora. A mi segundo año de la universidad yo descubrí mi vocación. Yo no quería ser maestra. Yo quería trabajar en el aeropuerto, quería ser esa que hablase. Dun, 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 dun. ¿Se acuerdan? Ajá. Aquí internacional, ¿no? Ajá. Esa quería ser yo. Pero al segundo año, conozco a esa maestra, empieza a darme clases de inglés. Y a mí me fascinaba cómo ella era. Me fascinaba cómo se movía, cómo motivaba. ¿Cómo hacía? Porque yo no era muy buena, pero ella se enfocaba en mí y en los que no nos gustaba mucho participar. Y así, bien nice. Al segundo año, cuando yo terminé, dije, hey, yo quiero ser maestra de inglés. Y algún día le dije yo a ella, quiero ser como usted. Y ella me dice, oh, de verdad, qué bueno. Y ella fue mi motivación, la verdad. Así que, pues miren, ya llevo 19 años, voy para 20 años, así que, y con la misma pasión, siento yo, con la misma, ahora, pues no me pueden ver, no nos podemos ver en un salón, sería super nice, a ver cómo es la teacher, y así de chiquita. Pero sí, primero Dios, y yo me alegro que si ustedes pues que aprendan, ¿no? Así que si les gusta la música, de movies, algo que, o libros, ¿sí? Ya, super nice. Yo, de hecho, si usted quiere, yo pues tengo literatura en inglés, así en libros, que a mí me regalaron en la Universidad Nacional. Entonces, ahí tengo audios también de los libros, si quieren ya leer su primer libro en inglés. Es bien bonito, todo está en presente. Ajá. Y así, bien bonito con los audios, lo pueden andar en su celular y escuchar un capítulo, ¿sí? Cuando tenga tiempo. Y así se mejora la pronunciación y también vocabulario, ¿ok? Así que super nice. Estábamos hablando con Martita de música porque tenía el musicón cuando me conecté. A Martita. Ok, very nice. Como años 80, pero está bueno. Yeah, no, that's okay. I mean, son las que se entienden mejor, right? That's good. Okay. Well, my friends, good evening, everybody. My pleasure to see you once again. Welcome to the video conference number 12, okay? We continue with WH questions practice, okay? We're going to practice the WH questions. We're going to check the homework, okay? Homework assignment. You had a little homework assignment for today, and we're going to practice that, okay? But before, we are going to start with the first attendance, okay? Attendance number one, please. Tell me present, okay, if you are there. Elmer Alejandro Méndez Ventura is absent, okay, right now. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Welcome. Ok, Araceli. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Is absent. Ok. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla is absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Excellent. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Rubén, hello. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro is absent. Ella me escribió hace un momentito que va para la casa, ¿ok? Todavía no ha llegado, pero cuando llegue dice que se conecta. Juan Carlos Rodríguez.
Present. Present, Juan Carlos. Hello, José Elías Montoya. Hello. Beltrán. Is absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanquita. Present. Ok, very good. And voy a repetir el nombre que aquí está ya. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Excellent. Okay, very good, guys. Well, we're going to start, okay, the class, and we're going to check the homework assignment, okay? Ayer estuvimos, ¿se acuerdan, Rachel, aprendiendo WH questions, right? Las palabras que van con WH, okay? Que sería, en este caso, las que Rachel nos va a decir. ¿Cuáles son, Rachel? Do you remember? Okay. Ajá, sería, what? What? Qué? Uh-huh. Where? Where? How? How? When? Uh-huh. Why? Why? Uh-huh. Was? Whose? 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 Eso se me olvida. Okay, okay. Who? Go. And who? Yeah. Okay. ¿Quién? Right? Okay. Yeah. Very, very good. Yes, Juan Carlos. Yo aquí está lloviendo y tengo problemas. Me saca por ratitos y no escucho bien, no escucho casi nada bien entrecortado por cualquier cosa. Ah, ok. Que... Va, ok, perfecto, Juan Carlos, no se preocupe, ok, yo voy a estar ahí. Si intente conectarse, ¿verdad?, para que le vaya sumando los minutitos. Si no, pues, si puede estar en la clase, super nice. Si no comprende mucho, pues mañana en los pedacitos que tal vez no entienda muy bien, pues puede ver la videoconferencia para repasar. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Vamos. Ok. So, my friends, this is your homework assignment. ¿Ok? The homework assignment was this one. ¿Ok? To complete, create questions with the words provided. Number one, why he have a meeting. ¿Ok? My friend, okay, we have the number one. And my friend Esperancita, give me the answer, please, for the number one, Esperancita. What is the answer for the number one? Maria, we do. Why? Why? We have a meeting. Okay, uh-huh. Repeat, why? Why? Why do he have a meeting? A meeting, okay, that's it. Okay, vamos a ver, vamos todos. ¿Es correct o incorrect? Incorrect. Incorrect. Ajá. What is the problem? Aquí Esperanza is das. Es él. Das, porque es él. Ajá. Very good. Okay. Number two is for Raymond, please. Raymond. Where she does process the payment. Okay, very good. Can you repeat, please? Where? She does. She does. Uh-huh. Process. Process. The payments. Correct. The payments. Uh-huh. That's it. So, my friends, correct or incorrect? Incorrect. Ah, what is the problem? Quizá Ramón ha de decir Ramón. Incorrect. Hey, pero va, she does. Ajá, uh-huh. But what is the problem? De primero iba she. El Ramoncito es la posición. Primero, como dice el compañero, va das. Where das. Ok, that's it. Okay. Ahí me lo corrige el Ramoncito, please. Ok, that's it. Rubén, this is for you, Rubén. Number three, Rubén. What is the answer, Rubén? At the Ingrid on Wednesday. Yeah, very good. What does Ingrid? On Wednesday. On Wednesdays. Ajá, vamos a ver. Esa es la respuesta, Rubén. Esa es verdad, Rubéncito. What does Ingrid on Wednesdays? Yes? Yes. Yes, Rubén. Okay.
¿Correct o incorrect? Incorrect. Incorrect. Ah, Rubensito, incorrect. ¿El qué se comió, Ramón? Do. El verbo. Do. ¿Y dónde va el do? Después de... here. After the subject, excellent. So the answer is, what does Ingrid do? ¿Qué hace Ingrid? What does Ingrid do on Wednesdays? Okay, ajá, very good. ¿Qué hace Ingrid los miércoles? Los miércoles, ajá, very good. Number four, okay, I will ask for other volunteer. Denny, this is for you, Denny. Number four. Okay. Está lloviendo recio aquí, teacher. Casi sí. No se oye, pero voy a gritar hoy. Tiene toda la razón. Aquí también en mi casa está lloviendo bastante. Así que ahí nos vamos a disculpar todos. Sí. Okay. Vamos, intentemos. When does employees acquire, ahí si no, ahí me ayuda con la pronunciación. Ajá, acquire. The raw material. Oh, okay, very good. Very good. The pronunciation then is acquire. Acquire. Adquirir. When does... Acquire. Uh-huh. Okay. Cuando el empleado adquiere la materia prima. Ajá. That's it. Very good. Very good. Okay. Aquí para darle un poquito más sentido, yo creo que aquí le faltó que le pongan este, ¿ve? Cuando el empleado, ok, so when does the employee acquire the raw material? Ajá, very good. So perfect, ajá, very nice. So my friends, this is the answer for the homework, ok. ¿Lo tenía así, Nubita? ¿Sí? ¿Yes? Yes. Yes, okay, very good. Ajá, así lo teníamos, Rocío. Ajá, Araceli. Yes. Pues la Araceli, no sé si. Sí, ajá, yes. Very good. Okay. Yes. Juan Carlos, Esperancita, yes. Martita. Yes. Okay, yes, very good. Yes. Excellent. Okay, very, very, very nice. Well, my friends, now what we're going to do, we're going to continue practicing, okay? Practicing the questions, okay? The WH questions. So, here on page number 30, vamos a la 30, okay? Page number 30, okay? Page number 30, okay? This, okay, this is what we're gonna do. We're gonna make questions, pero ahora vamos a hacer preguntas basadas en las respuestas, okay? For example, este es un ejemplo en español para que entiendan ahorita. Vamos, en español, Martita. Si yo le digo, mi cumpleaños es en julio, ¿cuál tiene que ser la pregunta, Martita? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Very good, very good. Si yo digo, yo como pollo en el desayuno, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué comes en el desayuno? ¿Qué comes en el desayuno? Muy bien. Si yo le digo, yo tengo tres hermanos, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuántos hermanos tienes? Sí. Exactly, muy bien. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Yo les doy la respuesta y ustedes arman la pregunta. ¿Ok? So, number one. Miren la respuesta. La respuesta dice... I have to write, yo tengo que, mire, I have to, ok, have to, yo tengo que escribir, I have to write a report about the production every day. So, ¿cuál puede ser la pregunta? What is the question? Yo tengo que escribir. ¿Qué día tienes que escribir el informe sobre la producción? Oh, okay, very good. Si yo digo ¿cuándo? Esto, miren, ajá, yo puedo decir, ¿cuándo? Ustedes dicen, ¿cuándo? Pero ajá, very good. Pero también puedo decir, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Okay, so there are different options. Hagámoslo con cuándo, como ustedes dicen, okay, dijeron. So, ¿cuándo? How do you say cuándo? When? Auxiliar? When do? When do? When? Uh-huh.
When do you? Ajá, very good. When do you write? Ajá. When do you write? Ahí solo repita, a report about the production. Ajá, ajá, very good. When do you write a report about the production? Ajá, very good. Y ahí queda. Ya no digo every day porque esa es la respuesta que me están preguntando, ¿ok? So, when do you write a report about the production? Mire la respuesta larga. I write a report about the production every day. So, the answer is every day. Por eso es que pregunto con when, okay? Because the answer is every day. Sorry, every Friday. Okay, every Friday. Okay, let's do the number two. Listen to the answer. I work in the blue building. Building is edificio. Building. El edificio azul. Ajá, el edificio azul. Edificio. So, Where? Muy bien, porque edificio es un lugar. Where do you work? Exactly. Perfect. I work in the blue building. Okay, excellent. Very good. Okay. Number three. Quiero que la respuesta diga 10 p.m. Okay, 10 p.m. María and I start working at 10 p.m. ¿Cómo es hora? ¿Cuál va a ser? When. What time? When. Ah, muy bien. Time? Ayer le dije. Time? What time? Very what good. Time? What time? What time? What time? María. Uy, auxiliar. Do. María and I. Ajá, very good. María and I. Start. Y ahí solo lo pone, right? Working. Start working. That's it. Hasta ahí se queda, porque si le pone a 10 p.m., usted misma está respondiendo la pregunta. Okay? So, what time do María and I start working? María and I start working at 10 p.m. Okay? Very good. Okay. Number four. The number four says, we design and others create the new products or the new product. Mm-hmm. We design and others create. Mm-hmm. What? Why? Why? No, no, porque no dice no. Because, no, no. Acuérdese, si dijera how. Because, ahí sí. Uh-huh. Es who. Who. Uh-huh. Uh-huh. So, oh. Hagámosla con who. Ajá. So, who do. Uh-huh. No queda, ¿verdad? Con who. No, 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 no queda. De hecho, ni siquiera se puede adoptar. Sí, no. Oh. We design and others create a new product. Uh-huh. Oh. Design, ¿qué significa? Diseñar. Nosotros diseñamos y otros crean. Y otros crean. ¿No les suena como qué hacen ustedes? What? What, ajá, uh-huh. What, auxiliar, do. Y aquí le voy a poner you, mire, ¿por qué you? Porque quiero que diga ustedes, ¿ok? What do you do? ¿Ve? ¿Qué haces? Ajá, uh-huh. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros diseñamos y otros creamos el nuevo producto. Ajá, uh-huh. That's it. What do you, en este caso, you is ustedes, okay? That's it, not tú,
No, in this case it's plural. Mm-hmm. Number five. The number five, listen. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Why? Excellent. Why? Do. The pronoun, what is the subject? They. Verb. Have. A meeting. Hasta ahí. That's it. Si ponen because, blah, blah, blah. Why do they have a meeting? They have a meeting because they have to check, blah, 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 blah. Okay. Very good. Esta es la parte que vimos ayer de decir why se responde con because. Exactly. Why? Because. Okay, very good. Nice. Okay, so this is the practice. Now, my friends, you are going to start working, okay? This is on page number 30, okay? But now we have a little conversation on page 31 in your manuals, please. Page number 31. We have a conversation between Kevin and Albert, okay? Kevin and Albert. I am going to read. Listen to the pronunciation, please. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? It is a Kevin. Because I need someone to help me move some boxes. Necesito alguien que me mueva unas cajas, dice. I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Aprendas esta pregunta que la va a usar mucho. ¿Me puede hacer un favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor, teacher? Can you do me a favor, Araceli? Yes, teacher. Araceli, can you give me $100? Okay. No. No, teacher. No. Yeah, no. Can you do me a favor? Y le dice Albert, sure. What is it about? What is it about? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it about? So it says, what is it about? Le dice Kevin, le pregunta, what does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué es lo que tiene que hacer Mr. Ruiz ese día? I'm not sure. I'm not sure. Kevin le pregunta, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Exactly. This is the conversation. Okay, this is the conversation we have. What are we gonna do now? This is a conversation for reading comprehension. This is para lectura comprensiva. Now, my friends, you have to read the conversation and circle the correct words. Okay, well, in this case, primero va a escoger si es do o das. Y cuando tenga la pregunta ya completa, va a contestarla de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer. Okay? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why?
Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? And the conversation is over. Then, read it again. Lean otra vez con su compañero. Read it again with your partner. Pero ahora me complementa la number three, okay? This is your task, okay? Number one, let's do it, okay? We're gonna work, vamos a trabajar en trios, okay? Let's work in trios. And then we are gonna check the answers together, okay? Accept the invitation right now, please. Okay, esa, las respuestas ahí van a estar en el manual. Okay, that's it. Accept the invitation. No la impreso, voy a ver si la puedo imprimir ahora. La 31, ¿verdad? Raquel. Ahí está Raquel. El audio, Raquel. Hola. Ahora sí. Es que se me está desactivando el sol, el solito, porque quizás por la tormenta me quedo congelada. El internet está fallando, así está el mío también. Es que está lloviendo. La lluvia. También está lloviendo. Hola, teacher. Hello, hello. Y ya veo, ya veo que en todo El Salvador, porque si en Ahuachapán está lloviendo y aquí también. Sí, está lloviendo. Yo estoy en Los Naranjos y está recio. Sí, aquí también. Fuerte está. Ok. Bueno, vamos a intentar. Sí, ahorita. Vamos a intentar, ok. Bien. Hay que resolver, ¿verdad? Uh-huh. Es lectura sí. comprensiva, ¿ok? Reading comprehension. What does, es allí, ¿verdad? What does Albert, porque habla de Albert, have to do on that day? ¿Qué tiene que what hacer Albert el jueves? Jueves. Jueves. Según la lectura... I guess check the production. Y como tiene ahora que responder. Ajá, yes. La de Albert. He has to. Ajá. Very good. He does. Ajá. Vaya, Elmer. Sería Kevin Joy y usted Albert. Right. Va, pues. Ahorita. Kevin, go. What do you have to do Thursday? I will check the production for the net and product and grain report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor. Favor. Sure, what it is about? What is it? Así de un solo, Elmer. Ajá. Vaya acostumbrándose a leer de un solo ya palabras unidas. What is it about? It's about. Very good. What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not sure. Sure. What does he finish the work on Thursday, or when does
he have free time. Free time, okay, that's it, okay, that's it. Now that you read the conversation, ahora quiero que empiece a contestar las preguntas de abajo, okay? Let's answer the questions. ¿A dónde van a sacar la respuesta? En el diálogo, okay? That's it. La primera sería con Das, porque estamos hablando de Albert. De Albert, ajá. En la segunda igual, con Das, porque estamos hablando de Kevin. De Kevin, ajá. En la tercera sería Du, ¿verdad? Du, porque estamos hablando de you, de él. ¿Verdad? Du. Estamos hablando de no sé. O sea, hacemos la pregunta, pero estamos hablando de él. ¿Sería siempre das? No, du sería ahí, ¿verdad, teacher? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Tú sería du. Estamos hablando de Kevin, ¿verdad? Miren, la número dos es Kevin. Es Kevin. Entonces, estamos hablando de... Ajá. Ajá, eso iría, iría este, das, right? Das, ajá, das. Das. ¿Y en la tres, teacher? ¿En la tres? ¿De quién está hablando? En la cuatro. De Mr. Ruiz, de él. En la cuatro de Mr. Ruiz, ajá. En la cuatro, ajá. Ajá. En the number three? En la tres. Uh-huh. ¿De quién está hablando? Miren, la, busquen el sujeto. Está hablando de él. Mm, ¿de Mr. Ruiz? No, en la tres, number three. Ah, en la tres. Uh-huh. Ah. Kevin. Uno, o sea, es tú, porque dice que quién va a ir primero a ayudar a Kevin. ¿Dónde? Aquí, no. ¿Tiras tú a ayudar a Kevin? No, ¿dónde? En la 3. ¿Ah? Ajá, ajá. ¿De qué? Ah, no, de Albert. ¿De? Albert sería entonces. Entonces no, no, no. Ahorita estamos decidiendo si es tú o das. Ajá. Ajá. ¿Das? ¿Por qué das? Tú es. No, yo digo que tú, teacher. Uh-huh. Porque están preguntando que quién va a ayudar a Kevin. No, pero, ajá, pero no es la respuesta, Martita. Dígame por qué seleccionó do, el auxiliar do. Porque dice you. Ah, porque el sujeto es you. Ajá, muy bien. Ajá. Aquí no tiene nada que ver Kevin. Mire, Kevin está al final. Kevin es el elemento. Ajá. Ok. The number four. ¿Do o das? Es das. Das, ok. Porque está hablando de Mr. Ruiz. Ajá, there it is. Ok, entonces ahí le va a ir poniendo así. Ok, das. Y en la número uno dijeron das, right? Ajá. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Well, porque ya tiene ya hecha la pregunta, ahora contéstelas, right? Number one, what does Albert have to do on Thursday? Vamos a la conversación y veamos on Thursday. I use check. The production, the production for check the new for new. Ok. Pero usted no va a hacer esto. Mire, ustedes no van a hacer just check. No. Usted lo va a pasar a tercera persona porque le están preguntando de Albert. Ok. That's it. Entonces, en vez de I, ¿qué pondrían? Yo. ¿Qué hace Albert los martes? He. He does. Ok. He, y vean la respuesta arriba, por favor, en la conversación. He does check the production. ¿Por qué le pone das, Martita? No la tengo que contestar así. ¿Por qué? Porque, no. No, tiche. Ok. En la respuesta no se pone du ni das, acuérdese. Se pone el verbo. Entonces usted pone, he checks. Ajá.
Con S. Con S, muy bien, ok. Very good. Va, ya las encarrilé, sigan adelante. Continue, okay. Please, ok. That's it. Yes. Mi mou son box. Box, algo así. Uh-huh. Ahora la otra es what do you? Porque es usted, what do you? Who, Sonia. Yes. Who do? Ah, who. Uh-huh. Who do you think ¿quién crees que va a ayudar a Kevin? Esa es la tercera pregunta. ¿Quién crees que va a ayudar a Kevin? Uh-huh. Entonces dice, what does Mr. Ruiz? Él es el que va a ayudar a Kevin. Mr. Luis. Sí, pero la Luis. Respuesta sería, dice, ¿quién va a ayudar a Kevin? Entonces sería la respuesta, Mr. Luis. Mr. Luis. Mr. Ruiz. Ayudará. How, sí, pero como es él ayudará. Entonces aquí el verbo tendría que ponerle el sería la S, va. How. Aquí solo en la 3 solo pongan Mr. Ruiz, ¿verdad? Entonces solo pongan Mr. Ruiz. Uh-huh. ¿Va? No tenemos que hacer la oración larga. Si la quiere hacer larga, quedaría así. Mire, Mr. Reese is going to help Kevin. ¿Ve? Uh-huh. Mr. Reese va a ayudar a Kevin. ¿Ok? Is going to help Kevin. Ajá. Okay. Esta estructura no la hemos visto todavía, por eso solamente pueden poner el nombre. ¿Ok? Mr. Reese and that's it. Okay. Uh-huh. Okay. Mr. Ruiz. ¿Qué? No. ¿Qué? Mr. Ruiz, quedamos desde la 4. Ajá, Mr. Ruiz. Ajá, number 4. Sería como está hablando de Mr. Ruiz, de una persona, Mr. de él. Ruiz. Sería el does. What does Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Ruiz. What does? Pero Albert solo tiene aquí. Ahí no. Ah, no, aquí ya responder uno normal, no viendo esto. Uh-huh. Porque yo lo tiene al norte. Teacher. Yes, Rocío. La 3 sería a quién le va a ayudar Kevin, ¿verdad? Ajá, a Kevin. Uh-huh. Ajá. Entonces, sería Albert. Respuesta, ok. Entonces la respuesta solo van a poner el nombre de la persona. ¿Sí? Ajá, solo en el, sería. Ajá. En el grupo anterior ellos dijeron que Mr. Ruiz, ¿verdad? Vamos a ver. Who do you think is going to help Kevin? Entonces le dice, Kevin le pregunta a Albert, right? What do you have to do on Thursday? I can stay the why? Because I need someone to help me move the boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Ajá. Entonces, ¿quién va a ayudar a Kevin? ¿Albert o Mr. Ruiz? Quiero ver. Por favor,
necesito que me ayude. Cuando le dicen, ¿me puedes hacer un favor? Le dice, ¿seguro? Ajá. Entonces, ¿por qué aquí le dice Kevin? Le pregunta a Albert, hey, ¿y qué vas a hacer el jueves? Y le dice Albert, solo tengo que chequear la producción, ok, del nuevo producto y escribir un reporte. ¿Por qué? Le dice Albert, porque necesito a alguien que me ayude a mover las cajas. Mover las cajas. ¿Puedes hacer un favor? ¿Seguro? ¿De qué se trata? Y le dice Kevin, ¿qué es lo que hará Mr. Ruiz ese día? No estoy seguro, Les. ¿A qué horas termina de trabajar el jueves? ¿O cuándo tiene tiempo libre? Entonces, leyendo esto, ¿quién creen que le hará que le va a ayudar a Kevin? ¿Albert? ¿O está preguntando si Mr. Ruiz tiene tiempo? Mr. Ruiz. Porque Kevin le pregunta, ¿me puedes hacer un Albert. Favor? Le dice. Ajá, pero no es el favor de ayudarle el jueves. Es el favor de responderle las preguntas acerca de Mr. Ruiz. Aquí Kevin está más interesado por Mr. Ruiz y no por Albert. Entonces aquí entonces es sería Mr. Ruiz. Ajá, that's it. En este caso, como la pregunta va con who, usted solo va a poner ahí el nombre de la persona, ¿ok? The name of the person. Okay. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ajá, exacto. Okay. Teacher. Hello, teacher, hello. Estamos Tell en me. Un dilema. Ajá. Fíjese que en la número 2 estamos ahí que él necesita mover las cajas. O sea, ahí la pregunta es, ¿verdad? We does Kevin need help? Él we o why? We o why? Necesita. Why? Ajá. Why? Ajá. Why does Kevin why, need help? Why does Kevin? Ajá. Entonces ahí sería because he needs someone to help move some boxes. Ah, hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Yes. Ajá. Thank you. Entonces sería because he needs. Someone to help move the boxes. Ajá, very good. Lucrecia está llamando, me está pidiendo ayuda. Ya regreso, ¿ok? Bueno, teacher. Tell me. Hola, teacher. El agua nos ha borrado. Nos ha bloqueado. En la número 3. Pusimos do, ¿verdad? Who do you think? Who do you think is going? Entonces la respuesta hemos puesto Mr. Ruiz has to help. Pero no sabemos si. Sí, muy bien. ¿La tienen bien? ¿O también se pudieron haber puesto Mr. Ruiz? Eso teníamos dudas, si podíamos poner cortito. Y si no, pues diga, Mr. Ruiz is going to help. Is going. Se repite otra vez la pregunta. Parte de la pregunta. Mr. Ruiz. Cuatro. Is going to help. Number four. Y la cuatro también tenemos dudas. Porque what does Mr. Ruiz the answer is by. Ahí pusimos he has the work. Porque ¿qué? No le entendimos al párrafo porque al final solo hace como preguntas, pero no dice qué hizo el jueves al final. Ok, Mr. Ruiz, ¿verdad? Ajá. Sí, okay. Ajá. ¿Qué hace? No está seguro, le dice Albert. Sí, exacto. Si tendrá tiempo porque termina de trabajar. Y si tiene tiempo libre. Exactly. Very good. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Ahí no dice. Realmente no dice. No dice. Lo que estábamos diciendo era que lo que sí que trabajaba, ¿verdad? Entonces ponga así, mire, porque como en realidad no dice, right? Dice, maybe.
Maybe es maybe. Como pueda que él. Posiblemente. Maybe, okay, he works. Maybe es posiblemente, Tisha. Posiblemente, posiblemente puede ser. Nueva palabra, maybe. Well, si no, pues ponga probably. Ok, probably. Ajá, play this. Maybe. Uh-huh. O perhaps. ¿Ve? Son sinónimos. Maybe, probably, perhaps. Maybe. Uh-huh. Tisha. Ejemplo, Nubia, usted va a pasar el módulo. Probably. Maybe. 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 Araceli. Ajá, no me pregunte. Voy a pasar el módulo. Va a pasar el módulo. Ah, perhaps. Help me. Help me. So, that's it. Ajá. Other question. Okay. Tisha. En el párrafo. Uh-huh. Donde en el tercero que dice que nos tendríamos que aprender, can't you do me? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Uh-huh. El favor, que es favor, es así en inglés también, la palabra, favor. Sí, sí, así se escribe y se pronuncia favor. 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 Can you do me a favor, teacher? Uh-huh. Y yo, sure, okay, can you help me with this, blah, 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 ajá, that's it. Oh. En la dos, teacher. Ajá. Uh-huh. Why does Kevin, que si Kevin necesita need ayuda. Why does Kevin need help? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Because. He needs. ¿Cómo va el with? Repita eso. He needs. Because he, porque él, Neil, is, le agregamos la S, mover las cajas, ¿verdad? Move some boxes. Because, ajá, entonces quedaría así. Because he needs, ajá. Because he needs to move some boxes. Uh-huh. That's it. And then number one, ¿cómo les quedó number one? What does Albert have to do? Does? Uh-huh. He has. He has. Mm-hmm. That. Juice. El verbo que está en el segundo párrafo. Aquí está el verbo. He has. Just. Just no es verbo. Ok, ese no es verbo. He has. Sí. He has. Just check. Ok, he has. Just. To check. Ese. Tome. ¿En qué momento sabemos que se pone el tú? Cuando hay dos verbos. Ah, ok. Para separar. Es el verbo primero, has. Segundo verbo, check. Check. Miren, en la segunda, need. Segundo verbo, move. Needs to. Ok. Uh-huh. Ok, he has just to check. The production. Quítele si quiere just para que no se confunda tanto. He has to check the production. Ajá, the production. For the new product. Exactly. Ajá. Write a report. Hasta ahí. Y le podríamos dejar and write a report. Write a report. Hasta ahí lo habíamos dejado. Report. Vale. Pero me le van a poner la S. Ah, bueno, aquí le quita, perdón. ¿En checks? ¿Checks? ¿Por qué se la va a...? No. ¿Saben por qué? ¿Por qué no le van a poner? Porque ya tiene el primer verbo aquí, que es has. Has to.
Y después de como ya van los demás verbos, el primer verbo es el primero que se... es el que se cambia. No me había percatado que aquí iba el has. Ajá, así que check no lleva ni write down. Check no lleva. Okay, no. Okay. Tiene. And the number three me dijeron Mr. Ruiz, right? Mr. Ruiz has to help. Mr. Ruiz is going to help. Okay. Very excellent. Uh-huh. Very good. Perfect. Thank you. Ahí está. Very good. So now we're going to check it together, okay? Vamos a chequear con todo porque vamos con la second attendance for today. Thank you. Okay. Okay, now that we are back, we're gonna check the answers, okay? Y aquí tenemos las respuestas. There we have the answers. Así las tienen que tener. Si las tienen malas, pues me avisan, okay? In the number one, what does Albert have to do on Thursday? He has to check the production for the new product and write a report. Number two, why does Kevin need help? Because he needs to move some boxes, okay? Por eso es que necesita ayuda Kevin, okay? Number three, who do you think is going to help Kevin? ¿Quién va a ayudar a Kevin? Bueno, en este caso, Mr. Ruiz, porque por eso es que él pregunta tanto de él. Alberto no le ayuda, no le va a ayudar a mover las cajas. Alberto, el favor que le hace es responderle las preguntas acerca de Mr. Ruiz, ¿ok? And the number four, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Si se fijan, aquí no dice exactamente qué es lo que hace Mr. Ruiz. Sí dice qué hace, pero Albert, ¿ok? Así que aquí, en una forma bien así como, bueno, yo creo que trabaja. Entonces va a poner maybe, porque no está seguro, right? Maybe he works. Probably he works. Or perhaps he works, right? Mm-hmm. Probablemente trabaja. I don't know. Y si le pongo I'm not sure, teacher. Okay, very good. I'm not sure. Mm-hmm. I'm not sure. Excellent. Very good. O incluso le pueden poner, no dice, ¿ve? No aparece la respuesta. It doesn't say. ¿Ve? Esta frase se pone cuando la respuesta no está en el párrafo, ¿ok? It doesn't say. That's it. This is another way, ¿ok? Very, very, very good. Y en el caso, teacher, que nosotros no le pusimos he, sino que pusimos el nombre. En este caso, Alberto. Pero de un solo seguimos con Alberto, just checks. Exacto. Alberto, just checks the production for the product and writes a report. Aquí porque ya pues ya sabíamos que se habla de Alberto, right? No problem. Okay, these are the answers, okay, from this exercise, okay, from the WH questions, okay, this is a comprehension reading, okay, this is based on the reading, you have to answer, okay, the questions that you have there. Excellent, okay, very, very, very good. So, my friends, now it's time for the second attendance, okay, so everybody ready with your present. Okay, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Very good. Continue Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Marta Amelia. Present. Present. Very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Very good. Y Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Abres Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévaro. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez.
Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saúl Antonio Hernández. Ajá. Activate your microphone, please. Present. Okay, very good. Saúlito. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Absent. Ok, Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Zenia Aguirre Cadenas. Ok, absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Very good. Yasmin Alcira Castaneda Villeda. Absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Present. Okay, very, very, very good. Okay, my friends, now we continue with the second task, okay, that I have for you. You already have this part, okay? Creo que esta ya la tiene, right? You have this part, right? Okay, there you have what, when, where, who, okay, the WH words. And then, guys, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 questions, okay? You have 12 questions, but the questions are incomplete. What you have to do is to complete the questions with the correct WH word. For example, the number one, this is an example, huh? Easy. What is the answer? What is your what? What? Ah, very good. Y usted va a hacer eso, mire. Okay. What? Uh-huh. What? What is your name? Lo interesante es que quiero que me la responda. Answer it. So what is the answer here? Ahí todos van a tener una respuesta diferente, right? Porque no van a poner todo my name is Araceli, no. Okay? Pero van a poner my name is and then the answer that you have here. Okay? That's it. Then number two, number three, number four, number five, number six, number seven, number eight. Okay? Number nine. Okay? Number ten. Vamos. Number nine. Quiero que ponga atención aquí. Number nine. Number ten. Number 11. Y number 12. Estas cuatro que tengo yo aquí con el cheque, no las va a responder. Esa solo la va a poner la palabra que falta, pero no me le va a dar respuesta. ¿Ok? No answer. That's it. Las ocho primeras, sí, póngamele respuesta porque es respuesta que usted puede darle, right? That's it. So, va a completar todas las preguntas, pero solo va a contestar number one, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, en la ocho. That's it, very good. Solo le tomo, aquí veo que está agregada nuestra compañera María Alicia Santos Calzadilla. Yo le dije presente, señor. Ah, de verdad. Oh, no le escuché. Dios mío, perdón. Y mire, bueno, aquí la borro entonces ya, no se preocupe. Okay, ahí está. Okay, no problem. So, my friends, this is the second task that you are gonna do. Okay, so let's practice right now. Okay, now you're gonna do it. Vamos a hacerlo con personas diferentes, with different people. Okay, now you're gonna work, okay, in pairs. Ahora trabajamos en parejas, in pairs. Okay, activate it there. Okay, accept the invitation. Voy a quitar la cámara.
What I do from what I do from. Hola. Voy. Hola, Saúl. Ya. Iniciar video. Ajá. Vaya, comenzamos, Ramón. Ajá. Vaya, en la primera. Sería. Nombre. ¿Cuál es tu nombre, verdad? What is your name? Uh-huh. What is your name? Vaya, la My respuesta. Name is y el nombre, ¿verdad? Ajá. Vaya. En la segunda. La segunda es. Where are you from? Where are you from? Where. ¿Y la respuesta? Ahí. I from. O ayuda usted y ataco yo. I from, sí. Ajá. La tres. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Así es que sería. Ese es. When. When is your birthday? Birthday. When, ¿verdad? When. When is your birthday? Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Y ahí, teacher, es my birthday. Así. Is. Ajá. Uh-huh. Is okay. In y me pone el mes. Solamente el mes. Okay. No importa la fecha. Uh-huh. That's it. Y my... para que nos dé el regalo, ¿cómo hacemos? Ah, ahí me manda la fecha por WhatsApp. Okay. El mes. March. Exacto. Uh-huh. En la otra es, ¿quién es tu cantante favorito? Estamos uh-huh. hablando de persona. Exacto. Ajá, entonces es, ¿cuál? Who. Who is your favorite, ¿verdad, teacher? Favorite. Is. Why favorite. Mm-hmm. Exactly. Very good. Is your. My favorite singer is. My favorite singer is Vicente Fernandez. Digo yo. My favorite. Bronco. En la quinta sería What do you like, verdad? What do you what? Like? ¿Dónde? ¿Dónde vive? What on the sería where si es dónde. Where do you like? Ah, sería where do you live. Like? Live. Live. Where do you live? Mm-hmm. Where do you live? El cerebro lo engaña a uno, lo hace leer como está escrito. ¿Verdad? Y cuando, pero fíjese que es bien paradójico porque ahí hay personas que dicen live y cuando tienen que ponerle I, dicen live. O sea, ajá. En inglés, el cerebro. Sí, en inglés no se puede confiar, digamos, de una sola palabra, sacar reglas basadas en una palabra. Uh-huh. Where do you live? Where do you live? Exactly. I live. ¿Me digo qué? Aquí estamos descifrando para poner el número de teléfono. El número. Oh, 7 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
That's okay. 7, 4, 7. Ay, me trabé yo o se trabaron. ¿Ah? O no. Yo me trabé. You. Me trabé, le dije. Quizás.
Vaya, la cita de Denny. What is your favorite hobby? Vaya, my favorite hobby is, este, para salir a caminar, ¿cómo se llama, teacher? ¿Cómo puedo decir? Walk in the park. Walk in the park. My favorite hobby is shopping. Shopping, excellent. Very good, continue. Sí. Bye. Puede poner. Where are you from? Mire, y en la 3 era mi el día que cumplo años, ¿va? Sí, when is your birthday? My birthday sería, is tu día de cumpleaños. Diga así, mire, Lucrecia. Birthday. Birthday. Excellent. Birthday. Pero primero va mi 13 de junio. Solo pongan el mes. Solo pongan el mes. My birthday is in. August. August. October. August. December. Okay. Tisha. Yes. En la 2. En la 2. Where are you from? Entonces, y en la, ahorita estoy viendo que en la, nosotros pusimos I live, yo vivo. O la número dos. ¿Sí? Ok, si le preguntan con from, responda con from. Con from. Lo que pasa es que I am from. Cuando le preguntan from. Where are you from, le están preguntando específicamente por su país o... En este caso, como ya sabemos que ambos somos salvadoreños, pues entonces el departamento, ¿sí? Cuando le preguntan, cuando le preguntan, where do you live? Live. Es más específico. Ahí sí, el lugar. El lugar. Por ejemplo, Huachapán, el from, y el específico, Huayúa. Ataco, dependiendo. Okay. I'm from in Sonsonate. I am from... Quítele el link no lo lleva, el que lleva. I'm from Sonsonate. Ajá, exacto. I'm from Sonsonate. Este, Saúl me preguntaba, Tisha, en la 4, dice, who is, ¿verdad? Who is your favorite singer, pero a él le gusta un grupo. Entonces ponga, grupo. Who is your favorite singer? Es la pronunciación, singer. Singer. ¿Cómo me dijo, perdón? Singer, singer. No es singer, singer no, singer. Singer. Favorite. Who is your favorite singer? My favorite. Póngale así. Póngale. Yo no tengo cantante. I don't have a favorite singer. En caso que no tuviera. A favorite band. My favorite band is Bronco. Se lo escribo acá, ¿miren? Porque ahí le preguntan por cantante, ¿verdad? Entonces usted dice, tengo cantante favorito. So you say, I don't have a favorite singer. Especifique ahora. I have a favorite band. Ahora diga, my favorite band is, and then you mention the name of the band, okay? That's it. I don't have a favorite singer. I have a favorite band. My favorite band is... Yeah, ya está, okay? You can give the answer like this. Este es porque ya no sería cantante, ¿verdad? That's okay. It.
Todo eso tiene que responder, Saúl. Yo sí tengo. ¡Ah! El 5, Saúlito. No, es que yo le he preguntado. Richard. Porque... Ajá, ya, Saúlito. No, que yo le preguntaba a ella porque como para diferenciar entre grupo y nombre de persona normal, así sí, como sí, sí. Ajá. Daniel Galvetti o Miel San Marco. Exacto. Ya es un grupo, ya no es una sola persona. Uh-huh. Entonces ahí ya se pone, pero cuando usted pregunta por banda ya no dice who. Uh-huh. Ah. What is your favorite band? ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Persona sí, who, ok. Bye. Gracias. Good, very good. Uh-huh. Ok, finish. 5 sería where también, ¿verdad? Fisher. Where do you live? Where do you live, exactly. Ahí más específico, ¿verdad? Ajá, more. Uh-huh. Excellent. Okay. Ok, please. Finish, Sonia, en Elmer. Todavía no. No, okay. La 8, vamos. Ok, very good. Go ahead. English. ¿Hablas inglés? No, ¿cómo sería la 8? ¿Hablas inglés aquí? Porque here es aquí. Here. ¿Sí? Here es aquí. Es aquí, number 8. Uh-huh. Uh-huh. Ahí sería, ¿quién habla inglés aquí? No. Muy bien. Ajá, no. Very good. Yes. Sí, así, ¿quién habla inglés? Ajá, very good. A ver, pues. Sí, él me da copia. No. Very nice. Who speaks English? Who speaks English aquí? Ah. Uh-huh. Speak English. Entonces English. Ahí pongan el who, ¿verdad? Ahí pongan el who. Solo pongan los nombres, ¿ok? Ah, ok. O la persona. Póngale, I speak English. I speak English. Pero en la respuesta, teacher. Ajá. Ahí, yeah. ¿cómo le pongo? Así como dice ella, I speak English. Okay, yo hablo inglés. ¿Quién habla inglés aquí? Yo diga, I speak English. Sí, sí. Y no a le little, puedo poner aquí. ¿Ah? I speak English. I speak English. Exactly. Okay. Usted salió de la Nacional, teacher. Yes. Y allá en el 2003. 2003. 2003. Licenciatura en idiomas. Uh-huh. Opción enseñanza. Uh-huh. Y ahí me quedé. Pero muy buena. Muy buena. Oh, gracias. Gracias. Eso me motiva. Sí. Trae ese don, esa habilidad para enseñar. Pues lo descubrí, mire, que yo no sabía que lo tenía. Yo era muy tímida. Yo era muy, muy, muy tímida. Cuando yo le dije a mis papás que quería ser maestra de inglés, ay Dios, hijas, me decían, te vas a morir de hambre porque nunca te van a contratar. Porque yo era demasiado tímida. Entonces, muy introvertida. Y a mucho. Entonces imagínense dar clases de inglés siendo toda así, ¿verdad? Y más cuando yo me especialicé en adultos. ¿Sí? Yo intenté con niños primero, con adolescentes, con adultos, bueno, niños lo descarté totalmente, porque aparte de los niños son lindos, pero hay que tratar mucho con los papás. Entonces, no, me sentía, a veces los papás somos bastante sobreprotectores. Sí. Entonces, sí. No dejan hacer el trabajo realmente que el maestro tiene que hacer. Entonces yo dije, no me quiero complicar con los papás. Así que después pasé con los adolescentes, pero como eso de los adolescentes no saben si son niños o adultos, y una serie de problemas que a uno le cuentan, más que creo que enseñarles inglés, a veces yo era más psicóloga, ¿verdad? Entonces sentía que no, mi función no estaba, porque también los papás mandaban a los adolescentes solo a pasar la tarde, ¿me entiendes?
así como mandate ya, ¿verdad? Entonces yo veía que ellos llegaban no motivados porque ellos querían aprender el idioma, sino que porque me mandaron. Porque los mandaban. Sí, entonces sentía igual que me estaba desperdiciando. Pues una vez intenté con adultos. La primera vez fue con personas de 40 para arriba, de 40 hasta casi 60 años. Así, quizás mezcladitos unos jovencitos de 20, 18. Ah, la cooperativa, definitivamente. Ah, la cooperativa. Ahí está Elmer. 18 years old. Pocos mezcladitos ahí. Sí, y me fascinó porque a ellos nadie los obligaba. O sea, ellos llegaban porque querían aprender, porque necesitaban sí. O tenían la motivación de. Y ahí me quedé. Sí. Así que. Sí, la verdad que me sí. Me encantó eso. Porque siento que, pues, el que está aquí no es porque lo han presionado. Yo creo que a todos les dicen, mira, ¿quieres estudiar? Ah, vaya, pues, sí, ¿verdad? Nace. Y eso es lo que me gusta. Que no lo valora. Y que lleguen sin ninguna presión. Ajá. So, por esa razón estoy con adultos. That's it. Ok, very nice. Terminamos, ¿verdad? Ok. Nos falta la 9, la 10 y la 11. Very good. Hasta okay. La 8 nos cambia. Va, sigan, pero esa ya no la respondan, solo pónganle la palabrita que hace falta, ¿ok? Ah, ok, bye. Voy a quedarme aquí un ratito, solo voy a regresar que tengo una ventana abierta y se me está metiendo mucho viento, ¿ok? Ya regreso. Ah, ok, va, está bien, bueno. Va, dice, where you going to finish? Dice, terminas de trabajar, ¿cuándo terminas de trabajar, va? ¿O cuándo vas a...? Sí, ¿cuándo terminas de...? No, no, no dice trabajo. ¿Cuándo? No. Dice, ¿cuándo? Ahí creo que sería when. When, ¿verdad? Sí, así se pronuncia. When. Sí. When, sí, yo creo que es cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a terminar? Bueno, yo lo he traducido aquí, más o menos algo así dice, ajá. ¿Cuándo vas a terminar? Ah, pues sí. Y el 10 dice, ¿cuándo? No. ¿Dónde está el parque? ¿Dónde es el parque? ¿Dónde es Guarba? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es el parque? ¿Dónde es? Y la 11 dice, la 11 la tengo algo borrosa aquí. Hello, hello. Hello, teacher. Hey, hello, baby. How are you? Hi, hello. What is your name? What is your name? What is your name? My name is Anderson. Hey, Anderson. My name is Iris. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice. Very good. Super. Mire, tiene a quien enseñarle, ¿a Novita? Sí. Excellent. Very good. Excellent. Esa es una motivación bien bonita, tener hijos y ayudarles. Yo siento que hoy en día el inglés está en todos lados. Y hay maestros que les llevan a... Usualmente uno de papá quiere mandar a sus hijos a un colegio donde les enseñen un idioma bueno, ¿verdad? Pero si usted los manda a colegios buenos donde les enseñan bien el inglés, o escuelas, hay escuelas muy buenas donde los maestros pues se han preparado muy bien y aman lo que hacen y enseñan. Cuando ellos van a la casa con tareas, uno se queda, ¿qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Verdad? Yo creo que estudiar inglés es una motivación para poderle ayudar a su hijo o hija también. Sí. A no ser pues, porque ahora hasta un dulce viene en inglés. Y, es ¿sí? cierto. Todo. Entonces, creo que es una motivación enorme esa. Sí. Yo ya trabajé... No se queda en la luna cuando le pregunta el niño. Exacto. Y a veces da pena que el hijo le diga, no, hombre, a veces no él me nada. Enseña a mí. Sí. Uh-huh. Y a veces da pena, pues, porque, ¿verdad? Yo daba clases a un grupo de personas en una maquila. Y en esa maquila, pues, las personas, todos tenían hijitos. Entonces, cuando ellos llegaban cansados después de todo el día de trabajar, yo llegaba a la empresa donde ellos laboran
y yo les llegaba a dar las clases. Entonces, y yo los motivaba así, porque yo les decía que sus hijos tengan una mejor vida que ustedes. ¿Sí? O sea, con más oportunidades. Ustedes están aprendiendo inglés, enséñenle a sus hijos el inglés, sí, también. Háblenles, hi, hello, good night, lo que usted va aprendiendo. Si usted le habla inglés a su hijo, créanme, novia, que su hijo le va a entender así. ¿Sí? Sí, aprende más rápido. Sí, rápido. Yo tengo mi hija, ella tiene 3 años y medio y ella, bueno, como, de hecho yo soy maestra, ¿verdad? Pero yo no le enseñé a ella como el verbo to be, nada. Yo desde mi panza le hablé en English, full English. Y ella entiende bien. Todo, entiende. Todo. Y lo habla. Y lo habla también. ¿Le habla en inglés usted? Me habla en inglés, sí. Las películas, por ejemplo, las películas de Shrek que le gustan y todas esas en inglés. ¿En inglés? Solo en inglés. Y ella habla también. Y ella habla. Ella me dice, mamá, mamá, me dice. Por ejemplo, estábamos en el parque antier. Y entonces ella me dice, mamá, look, a bear. Mira, me dijo un pájaro. Y yo, yeah, it looks nice, right? Yeah, what color is the bird? Le digo, black, me dice. So, ella entiende, ¿sí? Habla como una niña de 3 años el idioma, obviamente, right? Pero ahí sí, va, sí, para adelante. So, si usted lo hace natural, rápido. Yes, naturally. Usted lo hace natural, they learn. And that's a good motivation, ¿eh? Así que usted dígale, mira, si se saluda, si se despide, etcétera, etcétera. Y ya cuando le lleven la tarea a mamá que le ayude, usted ya puede entender más. Y va a ser wow. ¿Sí? Ya no va a pagar clases privadas, oye. That's nice. Ok, finish the exercise, right? ¿Terminamos el ejercicio? Yes. Yes. Okay. Well, okay, vamos a chequear entonces todos, sí, right? Yes. Thank you. Okay, very good. Let's back to the main session. Okay, guys, now we check the answers, okay, from this exercise. We said that the number one is what? Okay, what is your name? The number two, please, my friend Denny, can you tell me the answer? Mm-hmm. What is the answer? Where are you from? Excellent. Okay. Mm-hmm. Very good. Uh-huh. And next, Sonia, number three. What is the answer? When is your birthday? When is your birthday? Excellent. Juan Carlos, number four. What? What? What is your favorite singer? Uh-huh. Correct o incorrect? Incorrect. 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 Ajá, porque está hablando de un cantante y un cantante es una persona. Entonces, ¿cuál es? Who? Excellent. Ajá. Who is your favorite singer? Very good. Number five. Ajá. Where? Excellent. Very good. Where do you live? Number six. Okay, number six. What? Very good. What is your phone number? Number seven. What is your favorite hobby? Excellent. Number eight. Who? Very good. ¿Quién habla inglés aquí? Who speaks English here? Very good. Teacher Iris, Marta, Juan José, Juan Carlos, Juan Enrique, Sonia. Okay, very good. Everybody. Number nine. What is the number nine? When. Excellent. Very good. Number 10. Where. Very good. Okay, I'm sorry. Okay, where. Where is the park? Right. Number 11.
When will you go home? ¿Cuándo irás a casa? Ajá. When will you go home? En number 12. Why? Like this. Why? No. Who? Aquí es who. ¿Quién vive en esa casa? Ajá. Who lives in that house? Exactly. So these are the answers. Ah, okay. Very nice. Ahí están las respuestas. Okay, that's it. So the questions. That's it. Let's start number one. What is your name? My name is Iris. Where are you from, Juan? Juan Enrique. Where are you from? I'm from of the La Majada. Excellent. Okay. Esperanza, when is your birthday? My birthday is in June. Ah, in June. Very good. Nubia. June. Excellent. Nubia, who is your favorite singer? My favorite singer is Lily Goodman. Ah, Lily Goodman. Ah, very good. Lily Goodman sings in English. Yes. Yeah. I like her music. Yeah, she sings very well. Excellent. Number six, Araceli, what is your phone number? Dígalo equivocado porque está siendo grabado. No es que le hablen. What is your phone number? My phone number is 7 7 3 7 8 0 1. 0 1 9 9 4 4. Excellent. Very good. Yes. Raquel, what is your favorite hobby? Ahí pusimos uno fácil, Gonzalo. What is your hobby? Is watch TV. Ah, okay. Very good. Yo creo que, si no mal me equivoco, creo que fue Abigail que me dijo, my favorite hobby is shopping. Right? Yes. Yes, galán, la gente de dinero, ¿verdad? Okay. Number 8. ¿Quién habla? Who speaks English here? Activen su micrófono. Activen todo su micrófono. Okay. Y a la cuenta de tres va a decir, I speak English. One, two, three. You have to be positive, huh? If you are like, no. Okay, that's it. So you say, I speak English. A little English. Poquito, pero, okay, that's okay. Very nice. This is the practice with WH words. Questions so far, hasta ahorita hay preguntas, questions. Alguien que tenga preguntas de algo, okay? Questions, doubts, dudas, comments. En la número 12, teacher, nosotros habíamos puesto why, porque habíamos traducido quién vive en esta casa. Claro, pues porque dijo quién. ¿Por qué vive en esta casa? Ah, pero no tiene por qué. ¿Por qué vive el qué? ¿Quién? No tiene sujeto. Por eso no puede ir por qué. En este caso, miren el who. El who sí se traduce literalmente. ¿Quién habla? ¿Ok? Pero no puedo decir, un ejemplo, no puedo decir, en el de vive, donde dice vive, aquí está. Siempre cuando mire un verbo, así en tercera persona, es porque va a ir el who. Usted está buscando la persona. ¿Ok? Les escribo otro ejemplo para que vean. Vengo yo y aquí está la rayita, right? Ok. Y pongo ahí, has a pen. ¿Ve? ¿Tiene un lápiz? ¿Cero? ¿Tiene un lapicero? Entonces aquí mi única respuesta va a ser ¿Quién? Ajá, porque empieza con verbo. ¿Ve? Who has a pen? ¿Cómo dirían entonces en inglés? ¿Quién come mucho? ¿Quién come mucho? Who?
eats a lot. Much. A lot. Oh, very much. Ajá, no problem. That's it. ¿Sí? Pregúntense ahora. ¿Sí? ¿Y quién? En presente, porque en pasado todavía no hemos visto los verbos, ¿ok? Pero en presente puede ser también, este, ¿quién hace? Y una pregunta bien famosa, una pregunta, ¿y quién vende tamales vos? En el trabajo cuando ande ahí alguien con un tamale, ¿y quién trabaja? Who y el verbo de un solo, mire, who buys, who sells, ¿ve? ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Ok? So, you want to say so. ¿Ok? That's la número dos. Ajá. The number two, my friend, is are you from? Siempre va a ser where. ¿De dónde eres? Where? Pero podríamos haber contestado I'm from El Salvador. ¿Sí? I'm from El Salvador. Okay. Second option, I'm from Ahuachapán. I'm from Sonsonate. I'm from Santa Ana. Quiere decir que cuando usted le pregunten where are you from, usted tiene dos opciones, o decir su país o decir el departamento. Hola, hola. Ok, ajá, tell me. Dígame, ajá, alguien preguntó algo. Hola, hola. From. José. From El Salvador o in from Guayua. No me le ponga in. Mire, yo no le he puesto in. Yo no le he puesto. I am. Ajá, ahí está. Ajá, I am. José. ¿Tiene alguna pregunta? Do you have a question? Sí. Sí, alguien estaba ahí con. Sí, pero creo que no nos escucha o. Ok. That's it. Well, so my friends, this is the question. No sé si hay otra. Is there another one? Sí, no? Teacher. Yes, teacher. Ajá, Nubia. Tell nosotros me. Como también está en la 5, donde dice, where do you live? Ajá. Ahí le pusimos, I live in Ahuachapán. Sí. That's y okay. arriba le pusimos, I'm from El Salvador. Mm-hmm. Okay, perfect. Perfect. No problem. Lo que sí es obvio es que todos estamos en un solo país, ¿verdad? Y si sabemos que todos vivimos en un país, entonces, por ejemplo, cuando yo los conocí, les pregunté, where are you from? Obviamente somos de El Salvador, entonces yo me refería al departamento, ¿verdad? Entonces, si algún día usted tiene la opción de ir a Estados Unidos, a Europa, allá hay gente de muchos países. Entonces, cuando usted le pregunten, where are you from, se están refiriendo, no de específicamente, no le va a decir, I am from Ahuachapán, y Ahuachapán, ¿qué es eso? Voy a decir, sino que van a decir su país. Ajá. I am from El Salvador, porque todos los que están en el lugar donde usted esté, van a ser de diferentes países. Por eso es que en El Salvador se trabaja como departments, ¿ok? Ya cuando usted sale y viaja, pues hay países, ¿ok? But that's fine, ¿ok? De ahí estaba el cumpleaños, when is your birthday, ¿ok? En el caso del cumpleaños tiene dos opciones, ¿ok? My birthday is in, y me le pone el mes. My birthday is in, y me le pone el mes. Second option. My birthday is on, y me le pone la fecha y el mes. Okay, that's it. Example, my birthday is in July. Yo solo dije el mes. Ahora le voy a dar el número. My birthday is on July 10th. Right?
That's it. Okay. Miren la diferencia. ¿Me entienden por qué a veces se pone in y por qué a veces on? That's okay. Ahí a la mayoría de ustedes yo les dije que pusieran solo in, ¿ok? Porque pues no nos queríamos complicar mucho. El on es cuando usted pone ya la fecha, el numerito y el mes, ¿ok? Eso es cuando le pregunten your birthday o anniversary. No le puedo preguntar a Denny. Denny, when is your anniversary? Si ella me quiere compartir la fecha entera, pues va a decir my anniversary is on. Pero si solo me quiere decir el mes, my anniversary is in. Sí. Ok, that's it. Eso es para, eso es algo extra, right? This is not part of the class, but it's important, ok, to know that. Ok, well, my friends, the last task that we have, ok, antes que se nos vaya el tiempo, the last task is a little conversation that I have for you, ok? Well, ni tan pequeña, ok, is this conversation. En la parte aquí, pues usted tiene que completarla con su información. This is your information, ok? Van a trabajar en parejas, you're going to work in pairs, A, B, A, B. For example, Raquel A, ok, Araceli B, ok. So, Raquel, in Araceli, you are letter B. Ok, Raquel, please activate your microphone. In Araceli, activate your microphone too. Ok. Ok. There we go. Number one. Ok, Raquel, you start. Hello. Hello. Ok. Mm-hmm. Hello. Hello, Araceli. How are you? Hi, Raquel. I am fine. Where do you work? I work at La Majada. Very good. Really? Really? What do you... ¿Verdad? Really? 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 What do you do there? Excellent. Mire, ¿qué haces ahí? Ahora me va a poner de occupation, Araceli. I am an accountant. Very good. Continue, please, Rachel. What time? What time do you start work? I start work at... Hola, hola. Ajá, and tell me the time, please. Hola, hola. Hello, la hora. Tell me the time. Yes, no sé si me escuchan, pero yo tengo problemas de audio porque no les escucho nada. Hello, José. Ya le voy a escribir vía chat. Ok. ¿Sí? Bueno, sí, de hecho, bueno, yo le escucho. ¿Ustedes le escuchan a José? ¿Sí le escucharon? Sí. Ah, ok, ya pues quizás él tiene problemas. Lo escuchamos, sí lo escuchamos. Aquí. 20. Ok, solo le escribo al chat para que no quede, ok. Ok, there we go. Ok, so, en este caso, Araceli, es si a qué hora usted comienza. Okay. I start at 7:20. Ah, 7:20. Rachel. Good. Who is your boss? His name is Francisco. Uh-huh. When is your day off? Off, very good. Esta es nueva palabra para varios quizás, o algunos, no sé. Day off es su día libre, ¿ok? When is your day off? It's on... Sunday. On Sunday. Diga, Raquel, how interesting. How interesting. Qué interesante. Well, my friend. Well, my friend. I gotta go. Well, my friend. I gotta go. See you. Mm-hmm. See you. See you. Have a nice night.
Bye bye. Bye bye. Very good. Very good. Nice. Vamos a aprendernos esta frase, ¿ah? Ok. Repitan todos. I gotta go. I gotta go. Se la voy a poner así como salvadoriana. Digan esto. I gotta go. I gotta go. Eso, así díganlo. I gotta go. I gotta go. Eso significa, pero se escribe así, ¿verdad? Esta es solo la pronunciación, ¿ok? Pero se escribe así, ¿eh? I got to go, ¿ok? Eso significa me tengo que ir. Bueno, mi amiga, no me tengo que ir. Nos vemos. Hey, nos vemos. Que tengas un buen día. Adiós. Right? I gotta go, teacher. Bye bye. Así como ayer, Denny, ¿verdad? Bye, teacher. I gotta go. I am hungry. I am hungry. Okay. So this is the pronunciation. Yes. I gotta go. Okay. How interesting. Okay, so this is your conversation that you're gonna practice, okay? We're gonna do it there. Vamos a practicarla ahorita en parejas, okay? That's it. Let's accept the invitation once again. Vamos otra vez. Accept the invitation, please. Quickly, you practice, okay? Y de ahí, I am. Hola, teacher. Hello, Denny. How are you? Y después, Abby tiene que contestarme, hi, Denny. Y de ahí donde dice, Ney, I am, ¿qué es lo que tiene que decir? Ahí en paréntesis, ahí, espérame. Usted le preguntó, how are you? ¿Cómo se, qué responde uh-huh. cuando le preguntan, how are you? Fine. Very, ¿no? Uh-huh. Very nice. Uh-huh. Oh, I am. Los que les enseñé al principio. I'm okay. Fine, thank you. I'm okay. Fine. Where do you work? I work. Decidámonos, pero primero. Uh-huh. Diga. Uh-huh. I work at. I work at Huayua. O La Majada. Sí, ajá. I work at La Majada. Uh-huh. Really? What do you really do? What do you do there? Uh-huh. I am an employer. Le puedo decir que soy empleada, teacher. Yes, sí. I am an employee. Ah, I am an employee. Uh-huh. Employee. Uh-huh. What time do you start work? I start at 6 a.m. 6 uh-huh. a.m. Good. Who is your boss? Her name is Engineer Paulino Herrera. Her name or his name? His porque es hombre, ¿verdad? Exactly. His name is Engineer Paulino Herrera. Uh-huh. Very good. Hello. Hello. Blanqui. Hola. Hola. Es que le escucho bien entrado. Hola. Ahorita sí le escucho mejor. ¿Usted me escucha bien? ¿Sí?
Hi, Lucrecia. Ahorita sí le escucho bien, le escucho bien. Se escuchan, ya. Ajá. Quizás es la interferencia de la lluvia. Estamos, Blanqui, en la... what time do you start work? Well, see you. See you. Have a day. Bye bye. Mm-hmm. Bye bye al revés. Okay, very good, very good. Uh-huh. Change the roles, please. Hello, Nubia. How are you? Hi, Rocio. I am fine. Where do you work? I work at La Majada. At La Majada. Really? What do you have? I am an auditor. What time do you start work? I start at 7 a.m. Good. Who is your boss? Boss. Her name is Francisco. ¿Y cómo es un hombre? ¿Cómo se llama? Her o his, Nubia. His, perdón. Ajá, his okay. Name is Francisco. Uh-huh. When is your day off? It's on Sunday. How is the answer? I wear my friend. I gotta go. See you. Bye. See you. See you. Have a nice day. Bye bye. Excellent. Okay. Very good. Very good. En la pregunta, en la expresión, qué interesante es how, diga how. How? How. Interesting. Interesting. Ahí está, perfecto. La entonación, Rocío, va a ir en la I, ¿ok? En la primera. Interesting. Interesting. Ajá. Y, interesting. Ajá. Es como que dijera así, mire. Esta es la palabra. Esta es la palabra. ¿Ve? Pero se pronuncia así, como que si fuera este aquí. Interesting. Interesting, así, más o menos así suena. Si se fija, aquí en la oración, en la palabra aquí lleva una E, pero cuando la pronuncio ya no digo la segunda E, ¿ok? Ya no la digo. Interesting. Interesting. How interesting, ¿ok? That's it. This is the pronunciation for this one. Okay, very good. Practice once again, please. Practiquemos una vez más. Practice once again. Okay. Hello, Rocío. How are you? Teacher Ramón no tiene la hojita. Oh, ahí en el grupo de WhatsApp está. Pero es que está ocupando el teléfono. Ah, okay. Se los pongo yo aquí. Sí. Si nos hacen favor. Solo para que lo practiquen, aunque sea una vez, porque ya casi tenemos. Ajá. Ok, vamos. Ajá, ok, gracias. Vamos, ok, go ahead. Vaya, Ramón, comience usted. Hello, how are you? Pero ponga el nombre. Hello, Marta. Hello, Marta. Siga, how Hola. Are you? Siga con how are you. How are you? Hi, Ramon. I am fine. I am? Fine. Oye usted la A otra vez. Where do you work? I work at La Majada. Ready, what do you do there? There, uh-huh. I am a purchase and sales manager. What time did you start work? Mm-hmm. I start at 7 a.m. Good. Who is your boss? Who? Who is your boss? Your boss. Who is your boss? He's Francisco Herrera. His name is?
His name is Francisco Herrera. When is your day off? It's on Saturday. Ah, Saturday. Very good. Saturday. How interesting, Ramon. How interesting. How interesting. I work, my friend gotta go. See you. So go, see you. See you. Have a nice day. Bye-bye. Okay, very good. Okay, las despedidas siempre le salen algo rara, Ramón. Vamos a practicar aquí. Well, my friend, con una entonación ya para como concluir, ¿verdad? Well, my friend, I gotta go. See you. I gotta go. Sí, lo que pasa es que está bastante pequeño. Así va, bueno, how interesting, okay. I gotta go. See you. Ajá, no, see ya you. No. Acuérdese que todo esto es I gotta go. Ya no diga I gotta go to go. No, I gotta go. Todo eso incluye. Eso. Ajá. I gotta see go. You. See you. Eso, muy bien, ajá. Y ahí está. ¿Qué quiere decir I gotta go? ¿Se acuerda qué significa? ¿Qué significa? Vamos a ver, Ramón, ¿do you remember? Ay, ya le olvidó, me tengo que ir. No, ah, ok. De la canción me acordé. Me tengo que ir. Ah, pero en español. En español. Ah, pues mira, ya. Ay, carajo. No, pero este garago es para despedirse, así como sí. Que, ay, de alguna forma me tengo que zafar, ¿verdad? Ah, no, oh, como abreviar, acabar. Exactly. Okay. Very good, guys. Okay. Thank you, teacher. Oh, you're welcome. Thank you. Well, guys, okay, you practice the conversation, okay? We have the conversation with, in this case, with the expression, I gotta go. Ahora aprendimos esa frasecita para despedirnos, right? Pero esta es cuando usted ya se aburrió de hablar con alguien, ¿verdad? Y así como, bueno, me tengo que ir. Bueno, y mira el reloj, ¿verdad? Y ni tiene. Oh, I gotta go, okay? That's it. Okay, bye-bye. Hey, bye-bye, okay? That's it. Eso es cuando quiera interrumpir así, quizás un poquito de golpe la conversación con... Hey, teacher, no oímos nada porque está lloviendo bien fuerte. Sí, es cierto. Sí. Vamos con la asistencia. I gotta go. Yes, let's go to bed. Okay. Vamos con la asistencia número 3, the attendance number 3. Traten de escuchar su nombre, por favor, and say present. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present, very good. José Ramón Molina Flores. Present, excellent. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Very good. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Very good. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present.
Juan Carlos Rodríguez. Present. Very good. José Elías Montoya Beltrán. Well, estuvo presente, pero José tuvo problemas muchos con el internet, ok, así que ahorita ya no está presente. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent, en Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Present, ok, very good. Ok, my friends, we are about to finish, ok. Solo recordarles la sección número 3, ya la pueden empezar a hacer. Bueno, de hecho, ya ayer comenzamos la sección 3. Vamos con la clase que es la de WH questions, ok. Y el día de mañana vamos a ver la hora, ok. What time, ok. Mañana vemos la hora, vamos a practicar los números del 1 al 59 y las diferentes formas, ok, cómo poder practicar eso, ok. Acuérdense que el viernes tenemos la sesión de tutoría, ok. Yo les voy a estar mandando ya las personas, vamos en orden de lista, ok. Y si hay alguien que no tiene ninguna duda, puede avisarme con tiempo y yo pedirle a alguien que pueda tomar ese lugar. Dígame, Ramón. Sí, vamos a ver, puede decir, Ramón. El viernes, si me tocaste tutoría, no podría, sino que yo me voy a conectar posterior. Ok, ok, no hay problema. De 7 a 11 es difícil. Sí, ok, no hay problema. Ok, no hay problema, Raymond. Ok, está bien. Ahí, Raymond no puede conectarse, entonces si alguien tiene dudas o algo, puede tomar el tiempo de Raymond. Ok, puede ser. Pero de ahí la hora de las 8. De la clase, that's ok. Que, ajá, ok, sí, perfecto. Yo solo tengo una duda. Dígame, Martita. Una duda. Por ejemplo, ayer ocupamos el do y el does. Siempre con las where, who, what, etc. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora ocupamos el verbo to be? ¿En dónde? Aris. Sí, porque acuérdese que ayer fue una de las preguntas que alguien me hizo, que si el WH questions pueden ir con el verbo to be o con do y does. Entonces, si se fijan, algunas de las preguntas fueron revueltas, ¿verdad? Ok. La idea es que puede ser de cualquiera de las dos maneras. Sí, exacto. Sí. Es lo que vimos, lo que les dije ayer, que se puede, ok, que las WH word se pueden para el verbo to be y todo. Lo que no puede hacer es poner el verbo to be con el do y el does. Ajá. Okay. Por separado, sí, Martita. Ajá. No, ok, problem. Gracias. Okay. Well, my friends, good night, everybody. Have a beautiful night, okay? See you tomorrow, okay? I gotta go. See you tomorrow. Bye. I gotta go.